Buenas tardes, con el permiso de la mesa y de mis compañeros diputados y diputadas. Para poder ayudar es indispensable pensar y ponerse en los zapatos de los demás. Por eso, hoy les expreso un asunto que toca fibras muy sensibles, tanto sociales, económicas y políticas, sobre un tema de justicia social y derechos humanos. En el estado de Quintana Roo, dentro del circuito de la zona maya, tenemos a las dos localidades, San Silverio y Yalchén, cada una integrada, una por 1.300 habitantes y la otra por 900 aproximadamente. Dichas localidades, durante los últimos años, no han obtenido tipo de ayudas sociales, económicas, por la demarcación en la que se encuentran. Han dependido mayoritariamente sus servicios por el municipio de Tulum, por su cercanía. Por esta razón, sus pobladores, en un acto de exigir sus derechos a educación, salud, servicios, entre muchas otras, han realizado trámites por más de 15 años respectivamente, dirigidas al presidente de la República, a gobernadores, a presidentes municipales y al Congreso del Estado, exigiendo que Tulum sea quien se haga cargo de sus necesidades sociales y económicas en ambas localidades, como se acostumbra o se había acostumbrado años anteriores. Para mi compañero y amigo, el diputado Pedro Pérez, y su servidora, se ha vuelto fundamental este tema para atender las peticiones que han realizado nuestros hermanos mayas durante muchos años. Gestiones que se han hecho al gobierno federal, al gobierno del estado, a INEGI, a dependencias distintas. Se crearon mesas de trabajo, compañeros, que hoy quiero mencionarles, de análisis jurídico y técnico, en los cuales, de la mano de la Consejería Jurídica del Estado, del Instituto Geográfico Estatal del Estado, del INEGI, se han logrado avances dentro de los cuales se encuentran estudios técnicos y topográficos de coordenadas geográficas para definir los límites de extensión territorial en ambas comunidades. Quiero hacer mención de una invitación que hicimos los promoventes de esta iniciativa, el diputado Pedro y su servidora. Una invitación el pasado lunes en estas comunidades, donde se reunieron aproximadamente 400 personas que expresaron sus necesidades, exigieron sus derechos y pidieron el apoyo de esta legislatura. A quienes reconozco y agradezco su compañía, sin duda, compañeros diputados, por habernos asistido ese día. Pero de igual manera, que fueron sensibles al escuchar la voz de estas dos comunidades. Compañeros, a nombre de todos los pobladores de Yalchén y San Silverio, gracias por su disposición, pero sobre todo por su tiempo de haber llegado hasta este corazón de la zona maya. Un tema real, palpable, evidente, que requiere la atención de todos nosotros. Sé que algunos no pudieron acompañarnos y para ello preparamos un breve video. Compañeros, los pobladores de dichas localidades son quintanarroenses como ustedes y como todos los que nos ven a través de las redes, como yo, que no decidieron crear un asentamiento poblacional ahí de la nada, sino que su cultura, sus tradiciones y su historia los ubicaron en ese contexto y como tales hoy exigen que las autoridades un acto de equidad social realicen, porque así como esta legislatura interviene para la reforma a leyes en favor de la productividad económica de nuestro estado, así debemos voltear a ver las demandas de todos los habitantes que tan solo piden visibilidad a necesidades básicas que su municipio, por la lejanía, no ha podido solventar.
Lo que proponemos tiene sustento en nuestra Constitución, ojo, y en nuestras leyes, y marcará un precedente de suma importancia para la vida cotidiana de nuestras comunidades mayas. Porque no se trata de quién gana o quién pierde en esta iniciativa. Se trata que los verdaderos beneficiarios, nuestros hermanos mayas, tengan al fin una parte de la solución a muchos de sus problemas. Y eso es el motivo por el que fuimos electos. De otra manera, compañeros diputados, diputadas, nuestro paso en esta legislatura sería intrascendente. Muchas gracias y espero con todos ustedes. Y sin duda, un espacio muy importante es a quienes están en la Comisión de Puntos Constitucionales, que su ayuda es indispensable para avanzar en este tema. Muchas gracias. Les suplico a ustedes que nos echen la mano, señores diputados, porque yo sé que todo esto está en tus manos, porque los diputados hacen las leyes, diputados mueven todo, y entonces, ¿por qué no nos mueven? Que nos pertenecemos al municipio de Tulum. Desde que convirtió Tulum en municipio, nosotros estamos abandonados acá en el pueblo. De todo tipo de apoyo, tanto escuela como educación, como sector salud, como ya he mencionado. Este pueblo, pues sí, tiene demasiadas necesidades que urge ser atendidas, empezando por el cambio de municipio. Y ahora, es que ya el problema fue este de Tistalo. A Tulum, ahí está. Muchas gracias a todos. Alcen la mano los que están de acuerdo, diputadas. Compañeros, solo para concluir, esto es un pequeño video de un minuto que tal vez no puede reflejar todas las necesidades, pero queríamos compartir que las comunidades estuvieron ahí haciéndonos sentir sus necesidades y solo fuimos a escucharles y a continuar desde luego con los trabajos en la legislatura. Es cuanto, muchas gracias.